En el episodio anterior de Mexico's Next Top Model, las chicas se enfrentaron a una transformación feroz. Entre lágrimas y risas, algunas perdieron el estilo. ¡No, salté! Su y Alesa lograron sobreponerse a la pérdida de su cabello, ganando el reto de maquillaje, y en solo 4 minutos lograron verse como modelos profesionales. La música disco estuvo presente en el photoshoot. Desgraciadamente, Lily perdió el ritmo y fue eliminada. ¿Quién perderá el ritmo ahora? Esto es Mexico's Next Top Model. Analí, la quiero, mi amor. Leti, no cambies como eres y sigue tan positivas. Paulina, te me has hecho una persona muy inteligente y muy honesta. Jessica, te tuve que dejar al último, wow. Cuando te conocí, te me hacías un poco loca, pero me di cuenta que así eres. Me siento un poco molesta, triste al mismo tiempo, porque Lili tenía muchas ganas, mucha actitud, heroína. Personas así no merecen estar acá, para nada. No, que la vea muy bien, la verdad. O sea, yo sé que ella tiene mucho entusiasmo, pero pues es decisión, no es decisión de las 11 viejas, si yo me quedo o me vaya. ¿Las voy a extrañar, Lili? Bueno, les quiero presentar primero a Ana Lucía Mendoza, nutrióloga de Kellogg's y se especializa en Special K. Bienvenida. Y bueno, estamos platicando justo de la importancia de aprender a comer, porque muchas veces cuando quieren bajar de peso dicen inmediatamente dejo de comer. Y esa es la peor decisión que pueden tomar en su vida, porque el cuerpo necesita alimentarse. Por eso tenemos aquí una profesional y yo me siento al chisme para oír. Bueno, yo sí quisiera empezar esta plática diciéndoles que los alimentos son una herramienta muy poderosa de belleza. Una dieta no significa estar restringido o dejar de comer, significa que podemos consumir todos los alimentos. Por ejemplo, ¿cómo saber qué cantidad de alimentos? La cantidad de alimentos que debemos de consumir depende completamente de las características de cada persona, de su peso, de su estatura, de su edad. ¿Qué pasa cuando ustedes se saltan un tiempo de comida? Lo que sucede es que le estamos ocasionando cierto estrés a nuestro metabolismo. Luego les pasa mucho en los shootings, en los trabajos, siempre es como, no da tiempo de comer, entonces siempre tienen que estar ustedes como muy conscientes que quizás en ese momento no se puede, pero tienen que tener, por ejemplo, a lo mejor, no sé, unas barras, o sea, cualquier cosa que puedan como ingerir algo, ¿no? Gracias, Ana Lucía, fue un gusto tenerte. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Bien. Para aprender qué mejor que estar en un centro especializado en ello, vamos a darle la bienvenida a Dinora Cetina. Estamos en su academia. Ella nos ha ayudado a entrenar a las modelos de Mexico's Next Top Model y seguramente les dará muchos tips para que tengan actitud. Hola, chicas. ¿Cómo están, hermosas? ¿Eh? Ya están comenzando su sueño. A mí me encantaría trabajar con ustedes. Quiero saber qué es lo que sucede con sus caras. ¿Cómo pones esa cara cuando te están regañando? ¿Cuáles son esos ojos de pistola que vas a deshacer a esa persona que te está regañando? Fuerza, fuerza en esa mirada. Fuerza en la mandíbula sin arrugar los labios. Te han dicho una mentira y es grave. Quiero que te enojes realmente, no te veo enojada. Pues siéntelo, víbralo. Quiero que transformes todo tu cuerpo en tristeza. Vamos, todo. O sea, lo estás encogiendo, te estás encorvando, siento tristeza. Más, no me estás dando nada.
¿Qué estás pensando, hermosa? Porque exactamente tu cara es de tristeza. Dime. Que me va a hacer mal. Exacto. ¡Cambio! Que no les dé pena, nunca. Necesitamos más expresión en tu cuerpo, hermosa. Todavía vamos a tratar de que se lo crean. ¿Cuál es tu nombre? Estás para llorar. Porque estás ida. No, yo no te veo feliz, no te veo movimiento. Todas ve cómo están acá, felices. ¿Quieres ser modelo? Sí. ¿Y crees que tienes todo para hacerlo? Sí. Pues hay que dudarlo. Vamos, dos, tres. No solo es una cara bonita, sino al contrario, es tener fuerza, energía. Fue diferente Dinora a comparación de los jueces, porque siempre como metiéndose también en nuestro papel, de que también fue modelo. ¿Te gusta tu cuerpo? Sí. ¿Tengo buen cuerpo? Eso. ¿Te gusta? Eso, muy bien, muy bien. Muchas niñas seguras aquí, ¿verdad? ¿Estás segura de ti? ¿Te gustas? Bueno, cuando estaba viendo mis poses frente al espejo me sentía muy bien porque sacaba todo lo que sentía y, o sea, hasta te relaja todo. Vamos, uno, cambio, dos, bien, bien, estás muy bien, tres, tu cuello, no estés enojada, ¿qué estás transmitiendo? Ok. Siempre vigilar nuestro cuello, nuestras manos, que no se vean tensas, que son detalles a veces muy pequeños, pero que tendemos a olvidar por estar moviendo mucho la cadera, la cabeza, y son realmente cosas que arruinan totalmente una foto. Y poder transformarse durante toda la vida, todo el proceso, no solamente el tiempo que dure como modelo. Nos recordó que esto es una competencia, que podemos ser amigas y todo, pero que al final pues una va a ganar, ¿no? Y todos tenemos en la cabeza que queremos ganar. Entonces es pues ponernos muchísimo las pilas y lo que hace a alguien diferente es tener un estilo propio. Tienen 20 minutos para estar perfectas y preciosas. En 10 segundos tienen que estar acá abajo. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les dije 10. ¿Quién no sabe contar? Supongo que Jessica, porque todas se pusieron zapatos y Jessica se quedó en las escaleras poniéndoselos. Annalí, tú ya estabas lista y te subiste a dejar tu bolsa, ¿ok? Las dos se quedan. Vámonos los demás. Pues al principio sí me dio un buen de coraje porque llegué y había niñas que estaban maquillando abajo y yo así de, pues a mí no me van a ponerme los tenis y no se están maquillando, o sea, como que se me hizo injusto. ¿Para qué voy a estarme enfermando con estos sentimientos si ya pasó? Entonces mejor pues acatar las consecuencias de mis actos. La primera que estuvo lista y aparte te ves guapísima. Por eso vamos a recibirlos. Salimos de la casa y nos sorprendieron, nos quedamos paradas y de repente entran así todos los choppers en sus motos. Me preguntó si estaba nerviosa y le dije que no, que para nada. Entonces ya me puse el casco y me subí a mi moto. ¡Listos! ¡Fuera! ¿Qué hacemos? ¿Tenemos cama? ¿Nos acostamos? No. ¿Qué hacemos?
¡Qué tal la emoción! ¡Qué increíble! Bueno, yo también me tuve que cambiar en 20 minutos, así es que sí se puede. Me encantó que realmente hayan tenido la actitud de arreglarse, la actitud de subirse a la moto. Gracias, un aplauso a todos los motociclistas. A los chicos rudos. Y bueno, a ver, quítense el casco, por favor. Quiero ver cómo está ese pelo. Qué bonita dejamos la Lucía. Pues veo que tienen el pelo muy rebelde y no pueden estar haciendo un shooting. Se tienen que ver guapísimas porque las va a recibir un gran fotógrafo. Así es que tienen un minuto para peinarse con el spray para peinar. ¡Sedal! ¡Un minuto! ¡Córrele, ándele! ¡Tiempo! Ahora sí, peinaditas se ven más bonitas. Les quiero presentar un gran fotógrafo. Él inició su carrera a los 9 años. Tiene más de 60 años fotografiando. Así es que vamos a dar la bienvenida al gran fotógrafo Joaquín Raya. Bienvenido, don Joaquín. Para servir. Un señor súper agradable, muy lindo el señor, de verdad. Quiero decirles acá que me siento honrado desde que me ha nombrado su fotógrafo. Entonces vamos a tomar unas fotografías en las que quiero que ustedes tengan mucha actitud. Yo trataré de buscar la manera de buscarle su ángulo más fotogénico, ponerles el pose para lo mejor que se pueda para ayudarnos ustedes con su personalidad y yo con mi nivel de trabajo. Sentí bonito porque pues se tomó en cuenta mi arte, que es mi trabajo. Bienvenido, arranca el shoot. Es un reto disfrazado de shoot. Y ya nos dijo Oscar tres poses, o sea, y como las que les enseñó ayer Dinora. Adelante, Leticia, al set, por favor. Digo, ándala, estás muy linda. Ya no te pongas nerviosa, por favor, porque me pones nervioso a mí también. Ay, es que a mí me encantan los viejitos, entonces me sentí muy a gusto con él. Me dio mucha ternura. Vamos a sacar todas las malas vibras. Respiro bueno. Detén. A la vez. ¿Listos, Paulina? ¿Al set? Moda, ¿ok? Quiero fuerza. No, ese es muy retrato, muy posado. No. No sabía bien qué hacer, pero creo que no lo hice tan mal. Y estuvo padre. Paulina tiene más actitud, se arriesgó más a subirse. Su, al set, por favor. Bien. Es un poco más de frente. Saidi, al set, por favor. Piensa, no, dos poses de moda, drama. Y sí se me hizo algo difícil, porque eran muy poquitas fotos. Yo creo que todavía no practicaron tanto y no se meten en el papel. Ana Paula, al set, por favor. Bien. Fue como una prueba súper fuerte porque con nuestra ropa, nuestro maquillaje y nuestro peinado. Sofía, al set, por favor. Pum, extiende tus brazos, fuerza. Perla, pasa al set, por favor. Bien, ok. Fuerza, actitud, drama. Canta, bravo, bravo, bravo. Por fin, alguien se arriesgó. Alessa, pasa al set. Bien, recuerda que ayer te dije que sentía las cosas exageradas. La sesión más natural, pero estuvo padre, me gustó mucho. Alessa, me encanta, se ha arriesgado, ha tocado al motociclista, tiene esa cara de niña sexy, rebelde. Lo que ustedes no sabían es que el día de hoy tuvimos a alguien ahí escondida, checando la actitud y el aprendizaje. ¡Dinora! ¿Cómo están, chicas? Y las... ¿Cómo estás, mi vida? Bien, gracias. Creo que les falta mucho, les falta actitud, es lo que yo he estado viendo. Sí hay un elemento y sí es meterse en el papel como lo estábamos platicando. También hay quienes hoy lo hicieron fatal. ¿Quién es? ¿Para ti quién es la que peor lo hizo? Para mí, hermosa, Leti, fatal. O sea, yo creo que tienes que trabajar mucho en tu cara, en tu expresión. Pero al final de la historia, hermosa, nada.
a lo que vas y con toda la actitud del mundo. Tienes altura, tienes belleza, pero si no hay actitud, nada. Yo creo que las del pelo guafleado fueron las que hoy no tuvieron actitud, porque para mí la que peor lo hizo fue Zairi. O sea, llegaste así. Muévete. ¿Pero para dónde, muchacho? O sea, por favor, actitud. Y como todo reto siempre hay ganadoras. ¿Quién es tu ganadora del día de hoy? Perla, totalmente, porque se ha arriesgado, porque se subió a la moto, porque pudo tener la actitud de rebelde. Me fascinó definitivamente. Y para mí la ganadora del día de hoy fue Ana Paula. Ana Paula, por primera vez te veo que ¡fum! Empiezas a tener expresión corporal, movimiento. Ayer estabas distraída, pero hoy me sorprendiste. Felicidades. Y todo el reto que hay siempre, un premio. ¿Cuál será el premio de las dos? Que hoy podrán hablar a su casa. Bueno, arranquen sus motos y vayan a ver si son tan buenas. Qué chido, mi padre. Se me hizo súper injusto que yo no me dejaron bajar porque no tenía tenis y otras estaban maquillando abajo. Pensé que iban a durar más. Es que nos dio un poquito y fue de una hora. Ella nos calificó. Ah, sí, ¿qué tal? Pues ganó el reto Ana Paula y Perla. Que a Analí le gusta comer muy bien. ¿Qué es? ¿Pollo? Ya hablaste. ¿Perla? ¿Hablaste Perla? No. Oh, ¿a qué vamos a hablar? ¡Mande! Pues no sé, o sea, yo estoy acostumbrada en mi casa siempre a comer mucho, o sea, y no engordo. Igual y como unas están gordas, pues igual y ya sé. No pueden comer mucho, pues pobres de ellas, ¿no? O sea, yo después le dije, oye, o sea, la verdad sí, no, sí noto que tú tienes como mucha... No sé, o sea, no te gusta compartir nada. O sea, y son cosas materiales. Y todas están así de que, ay, ya se acabó con todo, ¿sabes? Como que ellas no tengan ideas y no puedan hacer algo más, pues no es mi problema. Que hay alguien que nada más cierra la capa por yo lo doblo. Y yo volteé y le dije, ay, Analí, pues es que la verdad eso no está nada padre. O sea, es comida. O sea, yo se lo estaba diciendo súper bien. Y luego volteé y me dice, tú con la boca cerrada te ves mejor. Y yo así como que buen día. La que se enoja pierde. Entonces, pues a mí no me interesa si dicen o no dicen. O sea, yo voy a comer lo que se me dé la gana. Si les gusta o no les gusta, pues su problema. O sea, tampoco no tengo pensado dejarla sin comer, ¿verdad? O sea, no es mi pensamiento. Pero igual, y pues a mí me gusta comer bien, que a ellas hasta una zanahoria las engorde, no es mi problema. ¡Hola, hola! La vida nos puede presentar retos que nunca imaginamos. El reto de mañana no es apto para vegetarianas. ¡No! ¡No! El reto de hoy es no apto para vegetarianos. Y yo soy la única vegetariana, entonces no sé qué vaya a hacer. ¿Qué tiene que ver con modelaje, comer carne? Estamos como a la expectativa y estamos como deduciendo qué puede ser, pero la verdad no tenemos idea. ¿Les gustó mi actitud? Eso es todo, hay que tener actitud y sobre todo en los lugares que tienen tanta presencia y tanta fuerza es cuando más actitud tienen que tener. Hoy vamos a tener un día muy especial, un shoot auténtico, como ya podrán ver, y también un castigo. Den un paso al frente, Analí y Jessica, por favor. La moda nunca las va a esperar. La moda va a un ritmo que ustedes se tienen que subir. Entonces siempre tenemos que estar alertas y a tiempo.
Apréndalo, el día de hoy van a tener un castigo. Tendrán un minuto menos en el shoot del día de hoy. Todos los errores llevan una consecuencia, ¿no? Entonces, pues, acatar las consecuencias de mis actos. Y la buena noticia es que tenemos un gran fotógrafo mexicano de trayectoria internacional, él expuesto en Estados Unidos y tiene una gran visión de la moda. ¡Suertudas! Recibamos a Ramés. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? Tenemos una sorpresa para ustedes preparada, un set que solo voy a decir que está intenso. Entonces, me da mucha emoción tenerlas aquí y va a estar increíble. Se me hace que les quieres poner vestidos de carne cruda como Lady Gaga. Ay, ay, ay. No pierdan la emoción. Maquillaje y pelo. Es tan impresionante el set que ellas tienen que sacar mucha fuerza para que no se las coma. Adelante, Jessica, pasa al set. Okay. Vamos, corre tiempo. Eso es, preciosa. Bueno, más, con más fuerza es. Sí, moviéndote. Intenté tocarlas y todo. Estuvo muy padre. Algo nuevo. Eso es así mucho mejor. Eso es. Le echa ganas y le pone mucho empeño, pero sigue poniendo las mismas caras. Ok, Sofía, pasa el shoot. Posar y todo, tocar las carnes y si querías, o había unos fierros. Si vas a tocar, tocas y después te lavas las manos. Tus expresiones, eso es. Sentí que quedó a la mitad, fue Sofía. Es una chica guapa, tiene muy buena silueta, pero también le faltaba un poquito más de diversidad en sus poses, en sus expresiones. Analí, wow, no te reconocí. La parte que más me daba asco era el olor de la carne cruda. Eso es, por ahí, ahí, esa posición te queda mejor. Eso está muy bien, ¿eh? La que está en el elevador se le mueve la grasa cuando sube. Eso es lo más asqueroso que hay. Sí, más derecho a tu cuerpo. No da diversidad, no encuentra poses y sobre todo no sabe manejar la ropa. Muy bien, tu manita derecha. Si te vas a agarrar, agárrate bien, mete bien la mano. Agarra, eso es. Pues es que yo solo sentía que me pescaba de algo, pero pues obvio era lo que quedaba colgando y yo muy cómoda me pescaba de ahí. Eso es agresividad, muy bien, hermosísima. Me hizo reír mucho porque todo el tiempo se agarraba de los testículos. Y le digo, oye, Su, le digo, ¿te diste cuenta que estabas agarrando? Claro, por supuesto, si yo sabía. Bien. Eso es. Ya que me están tomando las fotos, ya no sentía nada. Ya se me va a quitar el asco. Eso, haz una fuerza empujándola. ¡Ah! Eso es. Fuerza. No encuentra la fuerza, no encuentra la estabilidad. Realmente es difícil trabajar con ella. A ver. Expresa con tu mirada un poquito más intensidad. No es tanto agarrar la carne, es un poco el olor, pero la carne no, no hay problema. Ahí dame glamour, sexy. Eres hermosa, exprésalo. Eso es. Como que llega un momento en donde exagera lo sexy, no sabe encontrar su punto y se vuelve difícil. Un poquito, empieza un poquito más hacia atrás. Eso es. Ok. Voy a empezar. No pienses tanto en moverlos, nada más agarra uno. Cero actitud, cero fuerza, cero proyección, cero de calificación. Trato de mejorar lo que puedo cada día, ¿no? Pero pues también soy humana, ¿no? Gracias. Gracias. A ti. Me gustaron mucho en particular a Alesa, que desde la primer toma, cuando estaba apenas enfocando, se plantó, tenía mucha seguridad. Enseguida empezó a interactuar con el vestido. Esta figura que hiciste está muy bonita, mira. Pues si quieres, para agarrarte el gancho. Eso está lindo. Preciosa, ¿eh? Me encanta, ahí parece como una bailarina. Vaya, hasta que alguien prende el set, vamos. Eso es, lindísima. Piernas. Eso, ahí, por ahí está bien. Bien, vamos. Sí. Ajá. Drama, fuerza, expresión, actitud. Sabe manejar sus brazos muy bien, que son sus mejores aliados. Y aparte, sabe hacer poses editoriales.
Otra chica que me gustó mucho fue Perla, porque tenía mucha curiosidad de explorar. Fue más diversa porque hizo saltos, se colgó de unas cadenas, de unos ganchos que había. Linda, tú eres muy expresiva y muy movida. Te quiero ver haciendo más cosas. Perfecto, vamos. Okay, exacto, bien, bien, me encanta, vamos, eso es. Sí, otra vez, hazlo. Es lo que quiero ver de Perla. Realmente es la plataforma para que las chicas exploren, para que se lancen, para que cambien su vida y puedan cumplir pues, sus ilusiones. Ganó el reto ese día y nos dejaron hacer una llamada a nuestras casas. ¡Hola! ¿Qué onda, mi amor? ¿Me extrañas? Mucho, no tienes idea. Y te amo demasiado. ¿Ha salido mucho? Lo normal. Pensé que te habías olvidado de mí. Ok. No te olvides de mí, ¿eh? No, jamás. ¿Dónde estás? Yo, ahorita estoy en Tijuana. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Yo, ahorita estoy en Tijuana. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué? Vine a traer al Juan Pablo a entrenar y acompañé a mi papá y ahorita venimos a visitar a un familiar. ¿Pero a qué familiar? No, a unos familiares que tengo aquí en Tijuana. Pues he llorado un poco. Sí, amor. Es que me cambiaron el look. ¿A qué color? A lo mejor y no te gusta, ¿eh? Así no, dime, ya sabes que no pasa nada. Cortito y más oscuro. ¿Qué bien te has de ver? No, te lo juro, no. Yo tampoco estoy muy, muy contenta con mi color, pero tampoco voy a pedir ni hacer un berrinche para que me lo cambien mal, porque es una injusticia. A ver. Uy, me gustó. Se parece mucho a tu cabello natural, güey. Pues la verdad, a mí no me molestó lo de Perlita. Yo estuve totalmente de acuerdo en que le cambiaran el pelo. Yo siento que el cambio no se lo hicieron por el berrinche, sino porque realmente los jueces estuvieron de acuerdo con que no le quedaba ese cabello. Yo te hubiera dejado rubia sin duda alguna. No te hubiera cortado el pelo, yo te hubiera hecho más rubia. Yo creo que también te verías mejor con un poquito el cabello un poco más claro. Sí. Les recuerdo que la ganadora de México's Next Top Model se llevará un contrato con la agencia Queta Rojas. Además, aparecerá en la portada de la revista El México. Y también se llevará un automóvil Volkswagen T1, último modelo. Ahora voy a presentarles a nuestro jurado. Alan Fis, fotógrafo mexicano de fama internacional. Antonio González de Cosío, editor y especialista en moda. Y a Glenda Reina, modelo consagrada y forjadora de modelos y figuras del espectáculo. Espero que hayan desarrollado la actitud correcta esta semana, porque ahora sí es hora de ver su mejor foto. Jessica. Estás inestable. Entonces el espectador al ver la foto parece que te vas a caer. No, no nos dejas tranquilos. Ok. Creo que hiciste un buen intento. Me gusta que te hayas movido. La foto me gusta, pero siento que te ves enojada. Y no está enojada la modelo, estás enojada tú. ¿Qué te tenía tan enojada? El ambiente de las chavas, lo siento como que medio apáticas. Y yo soy como que más alegre y como que me contagio un poco. No puedes permitírtelo. Seguimos con Sofía. Parece que las dos reses te enmarcan como alas. Pareces ahí como un ángel que hace que funcione toda la foto. Tengo que decir algo malo. Okay. Sorry, baby, no lo puedo evitar. Los codos y las rodillas son artefactos del cuerpo espantosos, ¿ok? Hay que saber moverlos. Nunca pueden ser enfrente. Siempre trata de jugar un poquito con los codos hacia los lados porque se ven descomunales. Analí. Cuéntanos, ¿qué tanto sentiste? Pues bien. Bien.
No hay fluidez en la foto para nada. Yo creo que te quedas muy cómoda en la misma pose y una modelo es, tiene que ser camaleónica. Y esto es lo mismo, entonces échale ganas. Yo sé que tú puedes, tienes todo, úsalo. Es cierto, ya me empieza a aburrir. Es una foto que puede pasar porque no está tan mal. Si yo la tuviera que publicar, no la podría publicar. Aquí te dieron un elemento extraño a tu actual look, que era el pelo este que te pusieron. Creo que tuviste que haberlo usado más. Tuviste que haber jugado más con él. Gracias, Ana. Ana Paula. Esto parece un comercial de desodorantes. Y como mira, mi desodorante sí funciona. O sea, maneja tu cuerpo. Porque tienes un cuerpo maravilloso, manéjalo. El torcerte como una víbora de cascabel, mi amor, es elemental. Tu cara ya está. La puedes intensificar, le puedes bajar, le puedes subir. Pero el cuerpo, tienes que hacer algo. ¿Su? Yo te veo demasiado agachada. Te ves hasta jorobada. Parece que te pesa el pelo. Te está jalando la cabeza. La cara no me disgusta. Me disgusta un poquito la postura. Una foto que no me da ni frío ni calor. Que no está mal, pero tampoco está bien. ¿Saily? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿qué te parece tu foto? Ay, no. A ver, espérame, Elsa. Espérame. ¿Cómo estás, Saily? Bien. Muy bien. Muy bien. Estoy estupenda. Y con los brazos al lado. Estoy ahí. Así. Perfecto. Qué bonito, qué bonito. Me la creí ya y me encantó. Va, buenas tardes. La cara no está mal. Hay un pequeño desprecio. Es buen ángulo, ¿no? A mí no me parece mala. Lo que sí no funciona es que no cuaja la cara con las manos, con todo el entorno. O sea, ¿cómo te voy a sacar el diablo? O sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo hacerle? Cuéntame un parajito chiquito de tu vida, de lo que has vivido ahorita. Rapidito. Hablan de mí por todas partes, o sea, sí. Porque lloro, porque hago una cosa, o porque no como bien, o todo les molesta. Ajá. ¿Y a ti te importa eso? No. ¿No te importa? Bueno, entonces dime, todo lo que digan estas viejas de mí me da exactamente igual, en ese tono. Todo lo que digan esas viejas de mí me da exactamente igual. Así te quiero en los shootings. Saily, yo te entiendo porque yo era exactamente como tú cuando empecé. Es verdad, Glenda. Y miren lo que se ha convertido. Tienes que acostumbrarte a que no te importe. A oírlo nada más y que se vaya. Y saber que es envidia y que es porque eres bella y tienes tu talento. Así que no dejes que te afecte eso para nada. A mí me parece muy buena. Felicidades. Gracias. Eloína. No, una foto que no funciona. Yo creo que la cámara le cuesta un poquito de trabajo contigo. Porque yo lo guapa que te veo en persona, nunca, o no lo he podido ver en una foto hasta ahora. Porque esta foto, hijo, guapa te digo, pero... Yo te vi. La vez pasada que le arrebataste la foto a Elsa, casi la cacheteas. Yo tenía ganas de pararme y ponerte en tu lugar. Creo que te tienes que reivindicar. Leti. ¿Qué te pasó en esta foto, Leti? Estás ahí como, ah, nomás me quedé tranquilita y confiada. No te sale emociones, no dices nada, tienes cara de jeta todo el día. Y tienes, lo único que te salva es que de repente tienes una miradita de perrito adorado. Pero realmente, mi amor, eres súper aburrida. Gracias, Leti. Gracias. ¿Alesa? Pongan atención porque esta manera de usar las manos en la cintura es la única correcta. El hecho de haber quebrado la cadera con los hombros, el hecho de tener la cara tan arriba y tiene esa actitud y le está mentando la madre a la cámara y no le importa que está rodeada de la carne, ella se ve ahí hermosa. Inclusive vimos una foto donde estás con la lengua de fuera como si fueras ahí a chupar la carne. Fabuloso, que estuvieras dispuesta a hacer eso, ¿no? En una de esas funciona.
Yo sé muy bien quién tiene el diablo adentro. Y tú, mi reina, siempre lo has tenido. Úsalo a tu beneficio, pero no te pases de lista alrededor. ¿Ok? Gracias. Paulina, al frente, por favor. Se me hace una extraordinaria foto. Me gusta que esté el hombro metido. Me gusta que la mano está tocando el cuello. Cómo está levantada la cara. Pareces como si eso fuera una flor y tú fueras el pistilo. Esta foto funciona definitivamente a nivel editorial. Yo lo último que te veo en esta foto es cómoda. Creemos que tuviste problemas para tocar incluso la carne. Mentalízate, trata de tener fuerza en la mente para poder proyectar y para poder dar una buena foto. Pero bien, en este caso sí se notaba que no estabas a gusto. Gracias. Gracias. Perla, por favor, adelante. ¿Qué tal te sientes con tu cambio de color de pelo? Mucho mejor. ¿Ya mejor? Se te ve mucho mejor. Qué bueno que haya regresado a la rubia. Te queda muy bien. No termina de funcionar la foto estéticamente, pero tu cara, la expresión de tu cara, esta cosa que tienes un poquito de altanería, el personaje. Eso me gusta. Me encanta esa búsqueda, me encanta que te hayas atrevido. Me encanta la tensión de tus brazos. Tus piernas se ven muy bien también y estuviste muy cerca de lograr una muy buena foto. Gracias. Bueno, niñas, ahora vamos a deliberar. Y en cuanto las llame de vuelta, sabremos quién de ustedes abandonará la competencia. Comenta a través de nuestros perfiles en redes sociales. ¿Quién crees que será? ¿Están listos para deliberar? ¿Jessica? Lo único que logró fue poner su perfil. Yo creo que ella es puro bla, 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 bla. Dice, voy a ser mejor. Gracias, les voy a mostrar. Gracias, les prometo esforzarme más. Y pues no. No lo hemos visto. No veo nada y es más, creo que nunca lo voy a ver. Leti. Está ahí parada, pero siento que no está proyectando y tiene con qué, que tiene las armas, pero no sabe usarlas. Está en esa búsqueda y todavía le falta dar mucho más. Seguimos con Saily. Iba encaminada a lo mejor sí había una búsqueda, no cuajó, no lo encontró. Es una buena foto, pero creo que necesita poner las vísceras así encima de su cara y mirarlas y sentirlas para poder lograr lo mejor. Alesa. Yo creo que Alesa aquí está como encarnación de un ángel medio apocalíptico ahí. Es una foto muy editorial, yo creo que lo hizo estupendo. Su pose es estupenda, creo que se ve divina, pero le faltó poquito para lograr el objetivo. Seguimos con Paulina. Yo creo que funcionó bien. Quisiera verla explotar y seguir como este camino, esta búsqueda. Pero la foto sigo viendo ese asco que le tenía la carne, que estaba un poco ahí desconectada. La foto no es mala, pero me parece que con su rostro no dio conexión. Seguimos con Analí. Ese carácter que queremos ver no lo ha logrado. Pero creo que está en la zona segura, está instalada en la pose que ya se sabe y que cree que la hace ver guapa. Hemos llegado a una decisión. Hola, niñas. Levanto la vista y veo 11 bellas chicas con un gran deseo de triunfar. Pero en mis manos solo tengo 10 fotografías de las que permanecerán en la Top House. Empezamos con Alesa. Alesa, hiciste un trabajo excelente. Me encantó tu foto. Fue la mejor. Felicidades. Muchas gracias. Seguimos con Paulina. Gracias. Felicidades. Saily. Gracias. Perla. Gracias.
Gracias. Sofía. Muchas gracias. Sue. Gracias. Eloína. Ana Paula. Gracias. Anali. Jessica y Leti, pásala al frente, por favor. Frente a mí tengo a dos hermosas modelos. En mis manos solo tengo una fotografía. Jessica, tienes unos ojos divinos. Pero no ha habido integración en la casa con tus compañeras. Y desafortunadamente los jueces piensan que tu foto es muy mala. Leti, eres todo. Pero no has despertado. Queremos ver esa energía, te lo hemos dicho desde el principio. La que se queda en México's Next Top Model es... Muchas felicidades. Gracias. Eres divina. Gracias, lo hemos dicho desde el principio. Despídete de tus compañeras. Gracias. Creo que lo que pude dar es un aprendizaje y doy gracias por todo lo que aprendí. Me sorprendí un poquito, pero bueno, todas mis compañeras están muy guapas, entonces también pueden ser unas buenas modelos. Con todas me encariñé mucho, me llevé muy bien con todas y que siempre sigan sus sueños. Bye, ya me voy de esta hermosa casa a mi hermosa casa.